Bueno, me he desaparecido por mucho tiempo, pero les tengo preparado algo desde hace un buen tiempo acerca de cómo realizamos esta sesión, lo que usamos y también cómo la editamos. Así que tomen nota y comencemos. En esta sesión nos apoyó Arely Valdivia, así que le agradecemos mucho por nos habernos apoyado no solo una, sino dos veces, porque tuvimos que repetir esta sesión. Lo que usamos para esta sesión fue luces de teléfono, dos teléfonos, una blusa, creo que se dice encaje, para hacer este tipo de cosas en el rostro, y también usamos un 50 milímetros y creo que nada más. Para realizar estas fotografías tuvimos que subir bastante lo que él hizo, casi a 2000, y tuvimos que usar el 50 milímetros a 1.8, ya que estábamos trabajando en un lugar cerrado y solo nos guiábamos con las luces de los teléfonos. Y así, de manera súper breve, como realizamos esta fotografía, los invito a que ustedes mismos realicen este tipo de foto y tal vez me envíen la foto y aquí con gusto la voy a publicar. Así que ahora pasemos a la parte de la edición. Continuando con nuestro video, vamos a trabajar la edición desde el filtro de cámara RAW. Para comenzar haremos una calibración de cámara. Con la calibración de cámara trataremos de recuperar algunos tonos en la piel y un poco los tonos del fondo. Ya en la parte de los ajustes básicos estamos intentando tratar de resaltar un poco más las luces, así que vamos a trabajar un poco sería lo que es iluminación, contraste, blanco y sombra. Posterior trabajamos lo que serían los tonos y las saturaciones y nos dirigimos luego a lo que es la división de tonos. Trabajamos lo que es las iluminaciones con unos tonos amarillos e igual la parte de la sombra. También trabajamos un poco con el viñeteado y borramos un poco la neblina. Y posterior para crear un efecto más tenue en las curvas. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Si quieren ver el video un poco más lento, les invito a que le pongan pausa a algunas partes. Y los invito a que lo intenten en sus casas y me digan qué tal es ahí. Espero que les haya gustado este video super express de cómo edito esta foto. Yo sé que toma más tiempo, pero lo quería hacer súper breve. Me hubiera encantado enseñarles la sesión completa, pero se me dañó el disco duro y pues el respaldo de estas fotografías se me perdieron. Y pues tuvimos que intentarla otra vez la sesión, pero aquí les voy a dejar un poco de los otros tipos de fotos que hicimos con Arely. Y pues mil gracias Arely por ayudarnos. Y pues esto fue todo chicos, espero que les sirva para algo. Nos vemos. Les invito a que se suscriban, le den like y sobre todo lo compartan a sus amigos para que pierdan su tiempo. Y no se olviden de seguirme en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí están los links abajo. Loco, mi hermano está viendo una película y todavía está gritando.